no se puede comparar el sacrificio de un padre, pero debemos compensar con cariño y gratitud. Es el único en el mundo que no siente egoísmo al ver que esas pequeñas vidas serán lo que él no pudo ser. He tomado un capítulo del libro de su vida y me encontré con una triste narración que, como un ave, un día abandonó su nido para volver con alimentación. En su mirada se describe la tristeza y el sentimiento hace llorar su corazón al pensar que mañana un hijo suyo ha de partir con otra ilusión. No se puede comparar el sacrificio de un padre, pero debemos compensar con cariño y gratitud. Es el único en el mundo que no siente egoísmo al ver que esas pequeñas vidas serán lo que él no pudo ser. Seguiré siempre tus buenas enseñanzas, porque como maestro nadie te puede superar. Fuiste un alumno de la escuela de la vida y con ejemplo me has sabido demostrar. Brindaré siempre por tu felicidad, porque los años contigo se llevarán las páginas más tristes de tu vida, las mismas que ya no se escribirán.